y después, no, o sea, oiga, no, disculpe, que somos adultos, pues una sociedad que tenemos la capacidad, lo que nos guste, lo que no, venga, si estos señores están bien, pues, este am elements. Sed. El pater bocho is now live. Streaming Eurotracks y Mialeitar 2. ¿Te gusta el mundo de la simulación? Vente a la comunidad del pater gaming Eurotruck Simulator 2 American Simulator Farming Simulator 22. Únete. Wizebot. Welcome to my channel. Wizebot. Sed. Visto grueso negro live online under the game Eurotrack Simulator 2, the app time begin. No, 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 como habéis dicho, es que vaya y que no vaya. No, a partir de ahí, de punto de vista, no tenemos agua de cada uno de los que vaya. Hola, hombre, es que hecho. No tenemos que hacer. Tengo que bajar esa licencia, es que no me la veo. Debe convicarnos. Y os digo que tengo que avanzar, tengo que avanzar. Pues exacto, escuchando nuestro debate. Pues es gratis para tener esto. Os voy a pedir que os quedéis. ¿Qué vamos a escuchar ahora? No vamos a escuchar ahora, sí. Miren, escuchen. Hay regímenes de visitas para las otras evaporadas. Dos hermanas están en guerra por el perro. Dos hermanas que tenían una muy buena relación cuando una de ellas acostó a ese perro. Pasó juntando los fines de semana juntas con ese animal. Pero algo en la relación. Una de ellas no ha podido salir viendo al perro de la otra. Pero el asunto a los. Ha demandado a su hermana para pedir de visitas. Alega que lo están pasando muy mal, tanto él como su hija y perro. De momento queda luchando en los tribunales. Por ello, una primera sentencia que no le concede ese régimen de visitas. Por Dios, pero por favor, tiene que ver el régimen de visitas. Esto te parece justo. Y ahora, en primer lugar, tenéis, pero os tema parece súper interesante. Pero lo que parece interesante es que tengo que la acción. El pater bocho lo gesp. Welcome to my channel. Dicho esto, he tomado el animal para poder entrar. Yo voy a iniciar la acción civil, Nacho, y demostrar que la propiedad, entre comillas, no está hablando de propiedad con animal, porque es un sentimiento que no tengo la jamás. Lo quiero mucho en el perro, así es. Entonces, me gustaría que la acción civil haya dicho, oye usted, mi hermana y yo, somos dueños del animal, no ya sola. Sí, ante nadie hace mi mano. De las dos. No sigo en un tribunal, Nacho. Otras que el perro es de las dos personas, entonces el régimen de visita. A guión bajo L, cero en el guión bajo GEL. Welcome to my channel. Amigo mío, digo los fines de semana. Tengo claro, hace muchos años entrevisté a alguien que lloraba muchísimo, el pobre, que había roto con su pareja. Me dieron una pareja. Y ahora tuvo su pareja y su pobre al perro. Entonces reclamaba la custodia del perro y la consiguió. Y consiguió la custodia al fin. Entonces, el perro, bueno, no sé qué pensáis aquí. Si... Desde el 2022, que yo recuerdo, si no me falla la memoria, se permite de custodia de mascotas en casos de divorcios contenciosos, incluso para el cónyuge que no es el propietario, digamos, legal o... Estamos preparados para salir. Cero cero guión bajo Emily. Welcome to my channel. Cohetero 1986.
Welcome to my channel. En la rotonda, coja la segunda salida. Salga ahora. En la rotonda, coja la tercera salida. Mantente a la derecha. Salga ahora. Mantente a la derecha. En la rotonda, coja la segunda salida. Mantente a la derecha. Salga ahora. Thank you.
Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Reencaminamiento. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. En la rotonda, coja la segunda salida. Salga ahora. En la rotonda, coja la tercera salida. Mantente a la derecha. Salga ahora. Mantente a la derecha. En la rotonda, coja la tercera salida. Salga ahora. En la rotonda, coja la tercera salida. Salga ahora. Gira a la derecha. Aquí estamos, sin problemas. Disfruta del viaje. Gira a la izquierda, buscando una nueva ruta. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Antonio Gire Cuervo. A la derecha y continúe a my channel. Antonio Cuervo. Sed. Vaya recto. Hola. Buenas tardes, Antonio. Sed. En la rotonda, coja hola, la primera Antonio salida. Cuervo, muy buenas. Salga bienvenido ahora al canal del Beidar. Antonio Cuervo. Sed. Cataldo bien y tú aquí en casa Garruda estás viendo y qué mercancía llevas. Pues mira, acabo de salir desde Almería hacia San Petersburgo, voy. Y estoy llevando olivos. Salga ahora. 4.000 kilómetros.
estoy llevando olivos. En la rotonda coja la segunda salida. Sed. ¿Puedes enseñar el camión? Sí, ahora te lo enseño. Pasa que aún está. Aún está sin maquear entero. Lo estoy maqueando poco a poco porque este perfil es nuevo y lo estoy haciendo todo bien. No estoy metiendo mods de dinero ni nada, entonces lo estoy haciendo poco a poco. Aún le faltan muchas cosas para acabar. En la rotonda coja la primera salida. Mantente a la derecha. En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Javi-Bajoske. Welcome to my channel. Hola, Javi. Antonio Cuervo. Sed. Me comí 6 anuncios. Antonio Cuervo. Sed. ¿Lo puedes mostrar otra vez? Sí, un momento, sí. Antonio Cuervo. Sed. Un Scania. Sí, el Scania.
Antonio Cuervo. Sed. ¿Tú de dónde eras? Yo de Valencia. Sed. 5 viewers más 5 reloj despertador 21M años 10. Antonio Cuervo. Sed. Ha tocado muchas veces a Ágila Lotería de Navidad. Sí, en Manises, al lado de donde yo vivo. Железнодорожный переезд. Yo tengo un kilómetro del pueblo. Sed. @antonio_cuervo 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 el pater 8 4 8 3 18 hours. Mantente a la izquierda. Brian Cupa 0 SJ, welcome to my channel. Bueno, Brian. Thank you.
Mantente a la izquierda. Mantente a la izquierda. Isam22-bajo. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Buenas tardes, Isam. Mantente a la izquierda. Mantente a la izquierda. Mantente a la izquierda. Welcome to my channel.
Терминал с автооплатой. Снижайте скорость. Thank you.
Терминал с автооплатой. Снижайте скорость. Mantente a la derecha. Mantente a la izquierda. Welcome to my channel. Yeah.
Снижайте скорость. To my channel. Mantente a la izquierda. Терминал с автооплатой. Снижайте скорость.
Терминал с автооплатой. Снижайте скорость. Mantente a la izquierda. Терминал с автооплатой. Снижайте скорость. Thank you.
izquierda. Mantente a la izquierda. Терминал с автооплатой. Снижайте скорость. Reaper nivel 1. Welcome to my channel. 1-1-1-1-1. Welcome to my channel. Mantente a la izquierda. Sed. Tira para el tracker, ojo, jaja. No puedo entrar en el tracker. Perdí el antiguo link del tracker y con el nuevo link no hay manera de entrar al tracker, tío. Restablece lo que ahora está feísimo y recuperas las cosas. Luego lo miraré a restablecer el PC. Aquí también disfruto con los mods.
Sniper, 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 Sniper 1. Sed, sed. Enseña el camión, enseña por, el fuera, camión por fuera, porfa. Sí, ahora te lo enseño. A ver, no está aún acabado. Estoy acabándolo de maquillar porque estoy con un perfil nuevo y no he metido ningún mod de dinero ni nada. Lo estoy haciendo bien. Entonces, está sin acabar. Poco a poco voy desbloqueando las cosas y lo que me van dando pues le voy poniendo. Pero un momento. La recta está otro poco. Tiene luz de neón azul para abajo, lo vas a quedar en nuestra aprecia. Y nos aprecia y la cabina, pues estilo belga. Pero ya digo, aún está sin acabar, ya lo iré acabando poco a poco. Eso con local mods, no. No, que va. Yo no gasto ya local mods, no. No, porque el perfil de El perfil de siempre se me jodió. Buenas, Kiki. El perfil de siempre se me jodió por los mods, por los local mods. Tengo también un servidor alquilado del farming, recién empezado. Por si os queréis unir. Intentando hacer el pago, no podía hacer el pago y estuve leyendo que Nitrado estaba dando fallos y demás y aún estoy esperando, le puse un ticket y aún estoy esperando a que me conteste. Y al final me lo hice en Fragneck. 15 pavos al mes, ¿sabes? Tengo 25 gigas de para meter mods. Estoy con el recién empezado, bajo, sed. Tienen mucho lag. Sí, hoy no sé por qué va un poco jodido el euro. Bueno, ¿te refieres al euro del lag o...? Mantente a la derecha. ¿Te refieres al euro del ajo o al nitrado? Estamos en el mapa de Yukon, ¿vale? Estamos haciendo el polígono. Lo vamos a hacer por sectores. Que en cada sector tenga su maquinaria. Tenemos criadas 8 granjas. Que hay que ir acabándolas. Transmisión de ayer del farming, le podéis echar un vistacillo, como lo estamos haciendo. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha.
Gira a la derecha. Estamos el Turbo, yo, otro coleguita que va a ser el administrador. Снижайте
Терминал с автооплатой. Снижайте скорость. Menos 3, despertador, reloj, despertador, una 22M36S. Thank you.
Ya recto. Thank you.
Continúe a la izquierda y continúe recto. Vaya recto. Continúe a la izquierda y continúe recto. Vaya recto. Continúe a la izquierda y continúe recto. Vaya recto. Continúe a la izquierda y continúe recto. Vaya recto. Vaya recto. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Gire a la izquierda.
Canadá Gaizka. Welcome to my channel. Welcome to my channel.
tardes, Nene. Hey, Black, buenas tardes. Oye, ¿qué sabemos de Turbo? Pues no lo sé, no sé nada. El Turbo entre semana, olvídate, entre el curro y el chiquillo. Joder, macho, pues el día que tenga dos. ¡Uy! Entonces ahí ya vamos. ¿Desaparece del mundo? Ahí desaparece. Porque si yo con dos he conseguido tener tiempo. No sé, antes por la tarde sí que se conectaba, pero ahora ya te digo, lleva mucho tiempo desde que curra que no. Desde que curra o tiene el chiquillo no entra por la tarde. A ver, te explico, es que no se puede. Es que ya está como está hecho, no se puede. No, porque. El terreno donde yo estoy poniendo el polígono está dentro de tu propiedad. Ah, está dentro del campo que se compró. Claro, vale, claro, sí, por eso no se puede hacer. Sí, eso lo había entendido. Cuando me lo has dicho por teléfono lo he captado enseguida, digo, vale. No, es que no hay manera, porque entonces lo que tendría que hacer es buscar otra zona de hacer el polígono y no hay. No, no. No. No, porque es un follón. Que va, no es imposible. Así que todo lo que monte va a ir a la cuenta que tú tienes. A ver si acabo esta ruta y entro para adentro. Me quedan 2000. Mira, lo tonto, somos 5, pero oye, cago en 10, hace 3 días estábamos a 100.000 kilómetros del décimo puesto, el pick-up, y mira, poco a poco vamos, chano, vamos ahí tirándole. Vamos a ver. Yo no termine esto. Sí, no, yo ahora cuando termine esta ruta ya digo, tengo que entrar y seguir cosechando el campo de remolacha de azúcar, los dos campos que hay, trasladaré lo que me queda de patatas al silo normal, al silo de la casa. O sea, no era que. La patata no entra en el silo, ¿no? Y es que. Es que de todas formas ya te lo dije. Novatos. Yo te lo dije ayer, digo, a mí me extrañaba que en el silo. Que hay para de todo, menos las patatas y la remolacha de azúcar. Y el turbo me decía, no, es que no cabe. Le digo, vale, pues nada. Digo, pues nada. Es de novato eso. Pero por lógica yo lo pensaba, digo, o sea, en serio, me estás diciendo que cabe cal, cabe piedra, cabe de todo, menos patatas y remolacha. Digo, no lo entiendo. Otra cosa es que ayer es lo que pensé, otra cosa es que lo quieras hacer más real y sí. Pongas el silo de patatas. He entrado sin buscar lo del bot, tío. Ah, el de la vía. Sí, tío. Bueno, pues sale en un momento. A ver, no te voy a dar, sí. Es que está en el Mojú, tío, no hace falta. Ah, está en el Mojú. Hostia, pero yo para eso, para meterlo en el servidor, creo que sí que había que desactivar el Mojú. O sea, desactivar el servidor, creo. No, del mod hub creo que no hacía falta. Creo que a no. Ver, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está? A ver. Eso, mira a ver si están varios. Jovenidad, paquete, decoración. A ver, voy a buscar en decoración. Posiblemente tengamos a dos para la granja. ¿Ah, sí? Sí, dos que estaban con el Mariano. Se lo he comentado y posiblemente se venga.
Así que nada, el campo ese que eso que le puse media asfalto y demás, eso luego lo pondré a labrar y ahí ya se podrá cultivar también. Ah, el... No, hostia, no me lo llego a pasar porque lo he visto y no lo llego a pasar. El Alex... Ah, mira, aquí está la puerta automática. El Alex me pasó, no sé si me lo llego a pasar, un mod de semillas de café. Que te viene la maquinaria para recoger el café, la fábrica de producción de café. Mantente a la derecha. Mira, yo acabo de encontrar la puerta automática. De lujo. Esta puerta tú la colocas. Sí, se ¿vale? abre. Y cuando te acercas, se abre. ¿Para el polígono? También mantente para el polígono. Para... No, el polígono abierto porque yo te digo que más de uno mantente lo lleva por delante. No, para la cooperativa, te iba a preguntar. Es para la cooperativa, ¿no? En la cooperativa lo que sí que falta, Black, luego lo colocaré yo si quieres, es el garaje para los contratados. Para que lleguen allí con el coche, dejen allí el coche. ¿Qué contratado? Sí, los garajes, o sea, para la gente que entre a la granja, hay un garaje para los contratados, para que dejen los coches allí. Eso luego lo pondré yo. O sea, tú las casetas que pusiste, ¿vale? Eso es para las maquinarias. Y luego hay otras casetas iguales que es para la gente que entra, que deje ahí el coche, vaya a la cancha cuando termine de trabajar y deje ahí el coche ahí aparcado. Es que no va a poder utilizar tu maquinaria. No, mi maquinaria no estoy diciendo, sino sus coches. Es que no va a llegar con el coche, bajará con su segadora. Bueno, eso también. A segar tu campo. Y no podrás segar tu campo. Ya. ¿Tú qué quieres? ¿Que el que tenga su granja venga a tu granja a ayudarte? No, no va a poder. No, vamos a ver. Lo que yo quiero es que la gente que tenga su propia granja, o sea, vamos a ver. Yo lo que quiero es la cooperativa, ¿vale? A ver si se puede hacer. Yo vi que también hay, aparte de garaje para guardar la maquinaria, hay un garaje que pone, no, caseta para contratados. Que quiere decir que tú, por ejemplo, estás en mi granja o estás en tu granja, pero para entrar a tu granja llegas con tu coche a la cooperativa. Así me entiendes lo que te quiero decir. Sí, pero que no va con el estilo que tú estás pensando. Ah, vale. Vamos a ver. Aquí cada uno va a tener su granja. Sí. Y tú no vas a poder, aunque tú vayas de contratado y aparques el coche contratado, sí, para tú poder utilizar el campo que tiene tu vecino, uh-huh, tienes que entrar en su granja. Tienes que salir de tu granja para entrar en su granja. En su granja, vale. Y si tú entras de tu granja, si tú sales de tu granja, automáticamente lo pierdes. Lo pierdo, vale. Sí, eso sí que me quedó claro. Si me salgo, sí, vale. Entonces tú lo que tú quieres es que el que tiene otra granja que venga como contratado a tu granja, no. No funciona. Yo creía que se podía hacer eso también como si fuera un contrato. No, hay manera. Vale. El farming tiene una cosa. Cada uno tiene su granja. Sí. Y cada uno tiene su terreno. Sí, eso lo tengo claro. Eso lo tengo cada claro. Cada uno cosecha su granja y cada uno cosecha campo. Eso lo tengo claro, pero yo creía que se podía, digamos, contratar a la gente. No. Vale. No, porque para contratar a la gente tiene que salir de su granja y venirte a la tuya. A la tuya. Pero si sale de su granja... Lo pierde. Claro. Lo que pierde es que en cada granja haya dos personas. Claro. Si en y cada entonces, granja tenga yo, por una ejemplo, de la, una... Sí, dime. Yo, por ejemplo, yo estoy contigo, ¿no? Sí. Yo puedo salir de esa granja y irme a otra granja. Sí, pero y que no tenés ningún problema, que no tenés ningún problema, que no se va a joder la partida ni nada, al igual que yo, ¿no? No, la partida no, la granja. O sea, la granja, al igual que yo. No, yo exacto. No. Exacto. Bueno, no, yo en este caso, como soy administrador también, no tengo problema. No, aunque seas administrador. Si tú sales de esa granja, la pierdes. Vale. No puedes salir de la granja. Vale. Siempre tiene que haber uno en la granja. Claro, no puedes salir. En el momento que salgas, dile adiós. Claro, por eso pone lo de suprimir y demás. Sí. Claro. Sí.
Claro, claro, claro. Ahora, por eso yo te dije que la primera que se hace es administración. Sí. Y luego va la granja a lo demás. La administración es la que dice, oye, pues que se necesitan tantas patatas y tantas esto en tal sitio. O yo te, o si tienes X de patatas, yo te las compro. Sí, eso sí. Sí. Pero nada más. Ah, estoy haciendo la hoja Excel con los campos que teníamos del otro, como vamos a cosechar lo mismo para las mismas plantas, estoy haciendo una hoja Excel. Y poniendo lo que se va, lo que se va a cultivar en cada campo y demás. Esto es decoración. Aquí está el... esto no es. Exacto, también eso te iba a decir. Que si hay algo del mojón que ves que haya que meter, se mete. De decoración, de lo que sea, maquinaria. Hostia, escúchame, mira, ya que estás en el mojón de este Black, mírame el mote este que me dijiste de Autoload. Que llegas a los sitios y no tienes que darle al botón para cargar o descargar. Pero si ya lo tienes. Ya lo tengo. Sí. Ese mod que sale en gris, que tengo, que sale un pavo con el palet, no, con el palet. Tengo dos. Uno que sale con el palet en la mano, ¿vale? Y otro como si fuera un camarero que también sale con algo en la mano. No sé si será eso, no, creo que no. Eso es para el, no. Para la fuerza. Eso es para la fuerza, eso no. Eso es para la fuerza. Lo que tienes que preparar es que el que todos los que tú me pasaste, sí, los vas a tener que poner ahí para que todo el mundo, para entrar a la partida, se los tienes que descargar. Sí, sí, más no. lo que hay dentro ya, ¿sabes? Sí, sí, no, eso ya lo tengo en el drive, que lo he puesto esta mañana, ya lo tengo en el drive y solo falta comprimirlo y subirlo. Más aparte, si algún mote externo se va a meter, ese mote externo se irá subiendo poco a poco. Por ejemplo, el del café que me va a pasar el Alex, ese se subirá aparte. Pero de momento no vamos a cultivar café porque bastante faena ya tenemos, ¿sabes? Tú quieres meter muchas cosas. No, por eso digo que me lo voy a, no es que no lo vaya a meter, sino que me lo voy a quedar ahí guardado. Me lo voy a poner yo en mi carpeta que tengo de Discord. Vale, yo tengo otro canal de Discord aparte. Y en ese Discord aparte, lo que me van pasando, lo que veo que me van volando, pero aún no lo quiero meter, me lo voy dejando. Por eso digo que el del café lo dejaré aparte, porque ahora mismo, con lo que tenemos para cultivar y demás, tenemos suficiente. Porque mira, por ejemplo, tenemos el DLC del cannabis, que aún ni le hemos echado mano. Y ni le vamos a echar porque es que hay no, bueno, que no vas a llegar. Por eso. No quieras abarcar más de lo que no puedes. Por te eso. Te lo digo por contexto. El turbo el otro día me lo dijo. Y dice, hostia, a ver si plantamos cannabis. Y digo, hostia, Turbo. Y ahora mismo digo, con la faena que hay, no nos podemos encargar. Porque sí que es cierto que el cannabis. No, porque tiene... ¿sabes qué pasa? No. Te quieres centrar en una cosa, luego quieres poner la otra fábrica y no vas a abarcar con no, todo. No es que vayas a abarcar, sino simplemente. ¿Es que no abarcas? Sí, no. Llegas. Simplemente yo me estoy dando cuenta últimamente en el Farming Black. Ayer también me pasó, ya han hecho varias veces lo que me pasa. Que por ejemplo, ¿vale? Yo ayer estaba con un chofer cosechando el campo de arriba de azúcar, con el otro chofer cosechando el campo de patatas de abajo. Y con otro chofer labrando la parte del medio, del campo 2. Pues, ¿qué pasa? Que llega un momento que sí, yo lo tenía organizado en mi cabeza, vale, ahora aquí, luego aquí, pero llega un momento que vale, me he perdido. O sea, yo solo, ¿eh? Sí. Con los campos gigantescos y 20 trabajadores y yo. Claro. Porque no das abasto. Es que no das abasto, por eso le dije al turbo. No das abasto. Por eso le dije. No das. Por eso le dije al turbo que lo del cannabis no, porque es que lo del cannabis, Black, te comento. Lo del cannabis, cuando empezamos el turbo ya en un mapa pequeño, solo un invernadero me pedía 60 pares de semillas, se tragó 60 pares de semillas. Vale. Solo un invernadero, Black, imagínate lo de cargarlo con la Zenwis, así, 60 pares, solo un invernadero. Por eso yo le dije al turbo que no, que de momento no.
Que de momento no, ya cuando tengamos la... O sea, que tú lo quieras meter, mételo. ¿Vale? Pero cultivarlo o no. Pero el que lo quiera cultivar, que es el que lo cultive. Exacto. Ahí está. Pero pues, no abarques más de lo que no puedes. No, por porque eso al final necesitas en tu granja 8 tíos. Claro, por eso digo que no, Y ahora nos vamos a centrar en lo que nos estamos centrando, en la fábrica de diésel, en la fábrica de cereales, harina. Es que no vas a llegar. Yo he visto a muchos que han empezado con la partida y han acabado. Han acabado dejando el juego. Claro, por eso aquí hay que empezar un poco porque, a poco. Porque es que no paras de currar. No paras. Por eso, el que te entre, que tenga su granja. Exacto. Y se espabile su granja. Exacto. Pero lo que hay que dejar muy claro es lo que dijimos el otro día. Que el gasoil que se produzca, prohibidísimo tocarlo. Prohibidísimo. No. La fábrica de gasoil va a poner una en el polígono, ¿vale? Y el que quiera tener su fábrica de gasoil lo va a tener que tener en su terreno. Exacto, por eso digo que pero va a ser la única. Claro, las demás fábricas tú no las puedes tener en tu terreno. Están en el polígono, eso es. Claro, pero me refiero que el gasoil va a ser utilizado para eso. Por ejemplo, la mina que estábamos haciendo con el turbo. Esa mina te pide gasoil para el generador, para que las máquinas trabajen. Pues para eso es el gasoil. Por si tenemos alguna mina o lo que sea, que pida gasoil para que tenga gasoil los generadores. No, si es que de todas formas hay que hacer. Aquí en el Discord, al igual que tengo unas normativas para el euro, hay que hacer también una normativa para el farming. Pero ¿qué pasa? Que hay que encontrar a alguien. Hay que encontrar a alguien que sepa manejar el Discord. Porque sí, yo sé poner los roles, sé poner, sé más o menos los canales, ponerlos bien. Pero no sé poner, digamos, la... O sea, ahora por ejemplo entra alguien nuevo, ¿vale? Y digamos que al entrar no tiene ningún rol. Y al no tener ningún rol, lo ve todo. O sea, lo ve todo, puede borrar cualquier cosa. Entonces hay que encontrar a alguien que sepa manejar el Discord también. Para que no lo ponga todo bien. Vamos a ver. Yo es que desde aquí no lo veo. Los roles. Tú tienes puesto el rol para que veas todo también, o sea, de gerente. O de gerente o de dueño, creo que te lo puse, que lo puedes ver todo. Bah, es que este Discord no tiene ningún que va. No, por eso digo que... Yo por ejemplo, mi Discord es diferente, tío. Yo mi Discord, al que le doy los roles... chispita, a ver, roles. Que el único, el que lo tiene, es que es muy lioso. Mantente a la izquierda. A ver, ahí vamos. No, pero eso ya lo miraremos, eso... De momento, si yo de todas formas cada que... Yo cada hora hago así, como tengo el Discord en el móvil, lo voy mirando si entra alguien o no. El chapa, sí que podemos hablar con él para que no me eche una mano en el Discord, eso sí. El chapa sí que entiende de todo esto. Porque, por ejemplo, para el farming, pues quiero crear unos roles, pues eso, que ponga, yo qué sé, camperos, algo así, ¿sabes? Roles tipo así. Generadores no está. Lo voy a tener que buscar fuera, tío. O fuera o por el buscador del Google, si te acuerdas del nombre. No me acuerdo del nombre. Voy a tener que buscar ese mod por fuera del este. Servidores. A ver si entra hoy en mi canal el Alex, le diré que se anime ya de una vez en entrar, que. Hay faena también. A ver, esto es el kit. No, y yo lo que quiero es este. Este, bueno, está este.
está este, pero está el oficial, que es el otro. ¿Tú para hacer, Black, tú para hacer los directos en el TikTok, ¿tuviste que pagar para los seguidores? No. Vale. Es que lo estuve mirando tal y cual y pone eso, que tienes que llegar a los 1000 seguidores. Ah, eso sí, eso sí. Tienes que llegar a los 1000 seguidores para poder hacer directos. Sí. Yo tengo 1400, tengo yo. Vale. Y estoy mirando que hay paquetes de voz, pero es que, joder, no voy a pagar 20 euros por hacer directos en el TikTok tampoco, ¿sabes? Categoría. Decoración. Corrales, generadores, inventario, puntos, fábricas, casas, ruedas de pase, silos, verde, decoración. A ver si continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Aquí hay más. Salga a la derecha. Si es externo. Si es externo, sí que me lo tendrás que pasar y cerrar el servidor y meterlo. Pero bueno, me quedan 1400 kilómetros. Es que lo que yo te digo, eso va muy bien porque lo colocas encima de la vía del tren y al crear camino, al hacer un camino nuevo, tú pasas por encima de la vía del tren sin que bote ni nada. Y otra, ¿sí? Y otra pregunta tonta. ¿No se puede coger un puñado de grava o de piedra y ponerlo encima de la vía? No. Vale. O como si, ¿sabes a lo que me refiero? No, hacer una furula, no furula de esa manera el farming. Vale. Digo, yo qué sé, digo, pregunta tonta, ¿sabes? Es como si cogieras un montón de arena y lo echas. Y lo aplanas. Vale. Por eso he dicho, pregunta tonta. Es lo mismo que la primera vez que el Turbo y yo empezamos a hacer una partida, le digo, Turbo, digo, una pregunta tonta. Digo, por casualidad, ya que es un juego de farming de campo y todo eso, no habrá placas solares, ¿no? Y me dice, no hay. Y al rato me pongo yo a buscar en producción y todos esos generadores, digo, ¿cómo que no hay? Digo, mira. ¿Cómo que no hay placas solares? Digo, mira. Madre mía. Digo, Turbo, tío. Paso. Y cómo se nota que llevas tiempo sin jugar también. Para Farming 22. No hay ninguna actividad, pero el principal es. No, esto no. Creación de paisajes. Cómo comenzar. Tipo de silo. No, silos ha ido todo. Si pongo vídeos de mis pistos, son. ¿Cómo que son? No, eso es todo el GPS. No vídeos, no vistos. A ver, esto se lo saco de aquí. Voy a poner en otro lado. Copiar, lo saco de aquí. Lo pongo en el buscador. Venga. Vídeo, noticias, imágenes. En imágenes tiene que salir. Pasa a nivel. ¿Ves? Aquí hay uno, ¿ves? Este es el paso a nivel. A ver, pero tiene que haber otro lugar. Esto es lo bueno del farming, que es verdad. La busca por foto y por foto te envía al sitio, ¿sabes? Vale, entonces. Терминал оплаты. Снижайте скорость. Welcome to my channel. Estoy aquí, esto es. Aquí hay un pequeño mod que te permite reemplazar el nivel, el audio de los pasos a nivel. Ah, este es para el audio. Esto es para el audio. Y este es 22, y este mod es al botón derecho. Y he visto que en el Farming 22 se puede jugar desde el móvil también. El audio de los pasos a nivel. El audio, que no quiero reemplazar el audio, tío, qué pesado, el audio. No, si de todas formas los pasos a nivel en el Farming no tienen audio.
Sí, pero se lo podemos decir. Ya. ¿Esto qué es? Este es el firmware medio, modificación del Famicom 822. Vale, y entonces, ¿esto qué hace? Este tiene el paso a nivel. Tiene un paso a nivel aquí. Y tiene otro paso a nivel. Este es el paso a nivel, pero crea. Vale, que este es el que, este es el que añades al que está. Y encima es con barrera. Te voy a hacer descargar este, ya lo verás. El silo que tiene es. Bueno, aparte del. Este es el firmware. A ver, déjame verlo. Versión. Vaya recto. 9. Construir de la granja ampliada, firmware. Vendor instalador de la finca ampliada se agregó aceptaciones del fardo de la. Produce metidas de la granja ampliada. Ya, pero esto es. No. No, el firmware, no, esto no es. Y si no, ahora lo pregunto yo por el grupo del Telegram. Esto se le reporta, esto es para el 19, esto no vale. Esto es para el 19. Así que no vale, esto es para el 17. No, no, no. No, no, 19, ver más. Ver más. En el 19 yo sé que había uno y lo coloqué, ya te digo, lo colocabas encima y paseas y pasabas la vía del tren por donde te daba la gana. Sí. ¿Entiendes? Es cuando tú empiezas a crear campos nuevos, cosas sí. Nuevas, ¿entiendes? En el mapa, y si te pillaba la vía del tren, pues da igual que estuviera la vía del tren. Sí, pero el tren pasaba igual, ¿no? Sí, claro. Tú lo que le añades es el paso a nivel, paso a la nivel. Vía. O si no, búscalo por Google, pon paso a nivel para Farming 22. ¿Y qué te crees que estoy haciendo? Ah, vale. Corre mucho. Sí. ¿Cómo usar el tren en el Farming? Pero tú estás flipando, que no quiero usar el tren. Pensaba, tío, yo lo que quiero es... Терминал оплаты. Снижайте скорость. Пам-п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 ам. Buah, esto es una cucada. La madre que los parió. Fua. Esto es una cucada. Ajá. Paso a nivel, tío, no me jodes, no hay ningún paso a nivel. ¿Cómo puede ser? Vaya recto. Ah, no, lo preguntaré yo por el grupo, el Telegram. Sí. Pero si hay hasta lavadero automático, tío. Hasta lavadero automático. No jodas. Sí. O sea que hay que buscarlo, ¿sabes? Sí, sí, y tú llegas con el tractor, lo metes, le das al botón. Y como si fuera igual que el lavadero automático para un coche, pues para los tractores. Hostia, ¿puedes cargarlo? Si lo encontrase, sí. Ah, vale. Continúa en la el problema es tener que encontrarlo. Vale, vale. No, no, que creía que no había visto. Digo, hostia. Salga a la derecha. No, no, no.
Paso a nivel de audio francés. Pero claro, este paso a nivel a mí no me da el mod para... Gira a la izquierda. Aquí, a ver, este. Este crea este. Aquí me parece que aquí está. Pero este es para el 20, este es para el 19 o para el 22. ¿Este para cuál es? Cruce de ferrocarril. Esté preparado para girar a la izquierda. Y acepto, melón. Gira a la izquierda. ¿Y este para cuál es? 19, ¿ves? Esto es para el 19 y el 17. ¿Ves? Este no es para el 22. Modificaciones para el 22. ¿Ves? No. Y entonces sería cruce de ferrocarril. A ver, entonces lo pondremos. ¿Lo vamos a poner así en el buscador? Entonces sería ver más. Claro, porque si fuera este, entonces esto sí. Esto es para el 22. Mira, aquí está para el 22. Para el 22 sería esto. Y esto quiero verlo yo más grande. Esto lo coloca encima de la vía del tren. Si me voy a ver, tierras agrícolas. Este mapa puede recolectar una recolección de juguetes, así como en el... Esto es mapa. En el mapa. No, cultivo no. Esto no lo es. Esto no es lo que quiero yo. Esto no es. Entonces sería... Esto no es. En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. No, esto tampoco. Sería esto. A ver, ¿cómo va? Cruce de vaya recto. Copiar. Vamos a ponerlo aquí. Mirad. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Imágenes. Gira a la izquierda. Mapa en blanco. Oh, no, esto no es, tío. Ponéis duros. Sistema de cruce de paso de nivel. Ah, pero esto no es. Tren para transportar maquinaria, no, tío. A ver. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Creando tren y creando carretera. Eso lo hago yo. Vale, esto es para el 19. ¿Y lo pongo para el 22? No hay. Imágenes. No hay, tío. Para el 22 no hay, no puede ser. Seguro que lo hay. No, lo hay para el 17, lo hay para el 19, pero para el 22 no lo hay. A ver, esto se lo pongo aquí.
página no. Y si lo pongo aquí. Pegar. Vaya hombre, tío. Puentes, si quieres. Quiero un paso a nivel en el Minecraft, tío. Sí. A ver, aquí hay uno. Pero este es el mapa, tío. Yo no quiero el mapa. Esto no está difícil. Sé buscar esto. Tú no vas a poder conmigo, porque yo voy a poder contigo. Yo voy a poder contigo, porque si no estás de una manera, estás de otra. Entonces, a ver. Está esto, 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 está esto. Pero el tren, si yo le coloco eso al tren, ¿va a descarrilar? Pues posiblemente sí. Imposible que eso pase.
vaya recto. Aquí ya sé que de aquí nos podemos olvidar. A ver si da una casualidad de que nos encontremos aquí. Si no, va a tocar pues pasar las vías del tren. Despacito. Y ya está. No me ha quedado otra, porque es que no... Claro, porque si levanto el terreno, levanto la vía del tren también, así que tampoco lo podría hacer así. No va a dejar. Pero yo ya lo sé yo. Las rampas tampoco lo puedo hacer porque las rampas tampoco va a permitir el que haga eso. Esté preparado para girar a la izquierda. Lo que sí que te voy a dejar a tu elección es la decoración. ¿La decoración de qué? De parque, estatuas y cosas así. ¡Ah! Creo que tengan sentido. Sí, hombre, claro. Estos paquetes, estos son paquetes de rampa y paquetes de rampa a mí no me vale porque es que no se voy a poder poner las rampas. Son rampas colocables. Y estas rampas colocables te permiten eso y eso. Vaya recto. No para lo que yo te digo a ti. Eso no va a valer. Esté preparado para girar a la izquierda.
izquierda. Ya te digo, es una de las cosas que tú, si por ejemplo coges un mapa que está en blanco, es ¿vale? Welcome to my channel. Es una de las cosas que, como tengas pilla del tren, la tienes que utilizar. Sí. ¿Vale? Porque si no, es que yo he visto gente volcar, ¿eh? Sí, no, con la pilla del tren, sí. O te volcas, hace. ¿Eh? Sí, o te hace tijera. Vaya muy folladito, te hace tijera. Oye, ¿puedes venir a rescatarme? Es que he pasado la vía del tren y he volcado. Sí. He pasado por la vía del tren y he caído al agua. Era la primera vez. Entonces, ¿cómo lo buscamos esto? ¿Cómo sería? A ver. Paquetes, cómo se juega, tractores, camiones, cosechadoras, tecnología, cargadora, munición. Tendría que ser como accesorio y cosas así, tituladoras, salada, continuadora. Animales, tampoco de animales, liberadores, compuestas de sistemas de peso, sistema de correa. De cosas, palés, cobertizos, silos, envases, casas, rurales, fábricas, puntos de venta, invernadores, generadores, corrales y decoración. Lo único que puedo hacer es decoración. Pero decoración. Que bueno, cercas eléctricas, ¿sabes? ¿El qué? Ah, cercas. Cercas eléctricas, ¿sabes para qué es? ¿Para qué? Para el ganado. Ah, claro. Te coges uno de estos de ganado y haces la cerca eléctrica y, sí. Y sueltas el ganado. Ya te digo, yo conseguí poner una granja de caballo y hacer la valla yo. Losas de carretera. Pero losas de carretera, ¿estas losas qué son? No. Pues estas losas de carretera parece que están bien. A ver, ¿estas losas de carretera qué hacen? Los paneles de calzada pertenecen a la categoría de vallas y se pueden colocar en consecuencia. También se adaptan parcialmente a las pendientes del terreno. Ver captura de la pantalla. Placa normal, 200. Placa, tamaño de la placa, pam, pam, pam. Entonces, si colocas la placa, te puede servir... Ah, que no la puedes colocar. Estoy preparado para girar a la derecha. Ah, la placa te sirve para gira a la derecha. Ah, en documentos, espérate, documentos mod. Estos mod, lo que yo tengo ahí. Yo quiero irme a otro. Descargas de la E. Descargas de. Estoy preparado para girar a la derecha. Te lo voy a sacar por si tengo que meter alguno más. Que me vea ahí. Esto, ufa. Eliminar archivo. Eliminar. Sacarlas. Ahí está. Vale, ahora sí. Bueno,
Este lo voy a bajar y luego te voy a decir yo dónde está, porque con este puede ser que lo consiga. A ver, ¿qué más? Gira a la derecha. A ver si consigo encontrar algo más o menos parecido que me permita hacerlo y hacer eso, claro. Esos son rampas. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Paquete de decoración, ¿y este es? Gira a la derecha. Vale, este también te lo voy a pasar para que lo coloques, porque este también hay que meterlo. Yo te voy a pasar ahora, ¿vale? Son cosas que realmente se necesitan dentro del server. Vale. Vaya recto. Solo hay esto. No puede ser. Me voy al otro lado. Onda, una fábrica de cal. Hostia, mira. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. ¿Sabes cómo funciona? ¿Cómo? Que la piedra que tú recoges la conviertes en cal. Ah, claro, claro. Sino que lo que tú, por ejemplo, si tú quieres tener una fábrica de cal en tu huerto, sí, tu granja, tú pones eso y la piedra que tú recoges del huerto, claro, lo metes ahí y lo conviertes en cal. Claro. Sí, pues mira, ese nos va a venir bien para ponerlo en la cooperativa también. No, la cooperativa no, a tu granja será. Bueno, a la granja. A tu granja. Que tú la has puesto cooperativa, pero es tu granja. Fabricante Lagarto. Eso era el lagarto, ¿no? Sí. ¿Tú no te diste cuenta que el otro día entró el lagarto y no me dijo nada? Sí, me di cuenta. No dijo nada. Sabía que estaba yo y no abrí ni la boca. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Tu Jesús guión bajo. Gira a la izquierda. Welcome to my channel. Hola, Jesús. En la rotonda
coja la segunda salida. Salga ahora. Esto sí que lo tengo que probar, pero creo que lo voy a probar más en el mapa que yo tengo. Paquetes de silos terrestres. ¿Paquetes de silos terrestres? En vez de estar el silo, que tú ves el silo por fuera. Ah, está bajo tierra. Está en silo bajo tierra. Ya. Es una manera de tener el silo bajo tierra. Sí, no te ocupa sitio. Y no ocupa sitio. Esto es para los caballos. Hostia. Esto es para los caballos. No, esto no lo había visto yo. Sabía que estaba en el 19, pero en el 22 también. Coño, con el salón de equitación. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Producción de piensos. Ah, vale, esto te mete la saca y luego va. Sí, no, de eso ya tengo yo metido. Recomputando. Tengo ahí un mod, ¿vale? Que es de que estoy te viene para comida para los cerdos, te viene la avena ya también, para los cerdos. No, pero esto lo que hace es que tú le metes la producción y te saca y te hace sacas. Ah, vale. Este es de. Vale, quiero. Pienso para las vacas. Y te saca. Dice, esto y te lo saco. Quiero pienso para los cerdos. Esto y esto y te lo saco. Sí. Eso es. Y te saca. Te saca, bueno, sacos. Saca, te da sacos. Sí. Ahora vengo, Blanco, voy a hacerme un cigarro. No es una casa de campo. ¿Qué pedazo de casa de campo? Ah, claro, joder, vale. Estación de lavado, mira. Pero esta, a ver, ¿esto qué es? Ah, pero esto es un pepino.
La rampa de carga. Vale. Uy, ya estoy aquí. Hola, hijo. Aquí está el de gran silo de líquido. Gira a la derecha. Este es el de líquido. Este es el que te... Este es el que... Este es el bueno. Vale, te acabo de encontrar el silo de los líquidos. ¿Cómo que el de los líquidos? Esté preparado para el de los líquidos es donde metes el fertilizante líquido, sí. Todos. Ah, vale. Gira a la derecha. ¿Vale? Ese es externo. Ese, lo que te voy a dar, lo que te voy a pasar ahora son externos, todos. Vale. Ese sí que es bueno porque ese te permite que si tú tienes, tú creas el fertilizante líquido, tú tienes un sitio donde almacenar. Esté preparado para girar a la izquierda. Sí. Eso es lo suyo. Gira a la izquierda. Vale. ¿Cómo se nota que no se le ha puesto un poco de imagen?
Me había dejado el café en el microondas. Sí, todo lo que tenga que ver así de almacenamiento, tanques de almacenamiento y todo eso, eso nos va a venir bien. Eso nos va a venir bien. Ya sea para fertilizantes, sea para semillas. Es el líquido, ese es para el líquido. Porque lo suyo, es que claro, es lo que comenté ayer, que lo suyo es eso, o sea. Que tengas para cargar semillas a granel. Tengas un almacén de semillas y todo eso. Ese es el que voy a buscarte ahora. Es igual que, por ejemplo, claro, has visto que también hay para cosechar uva y todo eso. Que es lo que le comenté al Turbo. Digo, si hay uva, me imagino que tiene que haber algún mod de bidones de vino o para pa cosechar el vino y todo eso. O sea, para guardar el vino y todo eso, o sea, bodegas. No, bodegas no hay. No, te hacen silos. Te hacen silos, ¿no? Vale, vale. En silo. Vale, vale. Esto es estación de bombeo de agua. ¡Hostia! Y esto es estación de bombeo de agua. Con este gran estación de bombeo de agua puedes utilizar generadores de diésel para extraer el agua de una fuente de agua subterránea. En el agua se almacenará el tanque grande para cualquier uso en su granja. Hostia, eso va a venir bien. 70.000 capacidad de diésel, 10.000 litros. Capacidad de agua, 500.000 litros. Eso va a venir muy bien. ¿Pero qué es? ¿Una factoría de agua? Pues eso es un tanque de agua. Ah, un tanque para almacenar el agua, ¿no? Pues, sí. Pues eso va a venir bien también. Eso es lo que yo estaba buscando. Ya lo tengo yo en la lista. Mantente a la izquierda. Sí, a mí me quedan 600 kilómetros. Ahora cuando eso, los iré descargando y los subiré en el canal de Motel Farm. Claro, es que es lo que tú dices, hay que meter mods, pero mods que realmente vayamos a utilizar y realmente que hagan falta. Que se pueden llegar a utilizar. Hay gente que los utilizará y hay gente que no. Y hay gente que no, eso está claro. Hay gente que los pondrá y hay gente que no los pondrá. Pero yo en este caso, como lo quiero, digamos, hacer simulado. Salga ahora. Pues entonces sí. Porque, por ejemplo, en Manzanares, cuando estaba la Nacional, está la cooperativa esta de vinos. Madre de Dios bendito la de silos que hay ahí, Nano. Pero silos gigantescos, ¿eh? O tu voto que tú no has visto la fábrica de la Estrella, ¿no? Sí, me dijo el turbo, es que eso también lo quiero poner. Me dijo el turbo que estaba la fábrica de cerveza y la Estrella de Dan. La Estrella Dan la tenemos nosotros aquí en Barcelona. Ah, igual que la Águila. La que está en el Prat. Sí. Y ocupa 5 campos del Barça. He ido. Lo que ocupa el Barça entero. Sí. Son 5 veces. Los hilos son espectaculares. He ido espectaculares. Yo estaba, cuando estaba en el camión, estábamos trabajando para el Águila. Aquí están las cervezas del Águila. Y pedazos sí los tienen ahí también. He ido allí a Barcelona y también a llevar cerveza. Lo mejor de todo es que tú no ves los silos desde la calle. ¿No se ve desde la calle? No, no ves los silos desde la calle. Ah, no, aquí en el Águila tampoco, ¿eh? Tapados. Están los silos, están metidos los silos. Y luego han hecho la estructura encima de los silos. Sí, sí, igual que aquí en el Águila. Salga a la derecha. Aquí en el Águila también está el silo, ¿vale? Y lo que tú dices, y luego hicieron la estructura encima. Y tú no lo ves, si tú pasas por la 3 y no lo ves. Y son de acero inoxidable los silos. Y son gigantescos. Sí, tú así pasas. Que fíjate, la de litros y litros y litros y litros que generan, tienen ahí. Sí.
Es una locura. Sí, pero esa cerveza, a ver, cuando yo estuve con mi tío en el Aila, me lo dijeron, que esa cerveza no es que sea todo ese silo lleno de cerveza, sino que ese silo está ahí el agua para almacenar, para hacer la cerveza y en todo eso. En la rotonda coja la primera salida. No es que esté ahí la cerveza hecha, no, sino que ahí está el agua para hacer la cerveza. Salga. A ver, este que mete hierba, papa, a ver, de hierba, heno, papa, ensilaje, hierba, ensilaje, paja, ensilaje, remolacha cortada, ensilaje, remolacha, paja, más agua, estiércol. ¿Qué me estás contando? ¿Eso para qué es? ¿Qué dice este? Heno más ensilaje, TMR, forraje más paja más agua, TMR, digestato, fertilizante sólido, estiércol, fertilizante sólido, un silo que tú le metes el producto y te lo convierte, fábrica de productos de campo. Hostia, mantente a la izquierda. Hostia, pues eso va a venir de puta madre. Entonces mira, para los animales, ¿has visto? Mira, a ver, este es el mercado para producir sus propios, ¿ves? Está usted en el mercado para productos, para el mercado para producir sus propios productos agrícolas y ganaderos. Mantente, si es así, en Liza GT, pam pam pam, puede ser adecuado para usted. Inspirándose en el aclamado silo, pam, pam, 22, esta fábrica es capaz de crear los siguientes productos. De la hierba, le metes hierba y te lo convierte en heno. Sí. Le metes papa y te hace ensilaje. Hostia, pues mira, le metes las patatas. Hierba, ensilaje. Paja, ensilaje. Remolacha cortada en ensilaje. Remolacha en ensilaje. Paja más agua, estiércol. Vale. Heno más ensilaje, TMR. Forraje más paja más agua, TMR. Le metes digestato y te hace fertilizante sólido. De lujo. Le metes estiércol, solo estiércol, y te hace fertilizante sólido. De lujo. De lujo. Mira, has dicho que es de la marca Lizar, ¿no? Esté preparado. Sí. De esos para tenemos unos izquierda. Cuantos packs activos. Ese agua y forraje, 880.000 litros. Todos los demás materiales, 1.665.000. Precio 65, ciclos por mes 864, costo de producción por mes $120, mantenimiento diario 50. Pues este cae. Sí, cae. Ese me ha molado eso, también. Eso cae, pero del tirón. Eso me ha molado. ¿Ves? Cae. Por ejemplo, es lo que te digo. Pues ves, esto que estamos haciendo, el abuelo no lo quería. Pues mira, es lo que te iba a comentar. La idea es que era esa. Por ejemplo, yo quería hacer un polígono aparte para las plantas de biogás y todo eso. Pues por ejemplo, esta fábrica puede ir, digamos, al polígono industrial de producción de todo, de líquidos. O sea, biogás, planta de biogás, la planta de agua también en otro polígono. Es lo que yo quería. Un polígono dedicado para cada cosa. Un polígono industrial. Para el tema de materiales como este, o sea, como cereales y todo eso. Y yo quería otro polígono aparte donde estuvieran las plantas de biogás, las plantas de agua, las plantas de todo que tenga que ver con el biodiesel también, o sea, todo así, ¿sabes? Salga ahora. Pues esto el abuelo no lo quería. Pues yo sí que lo quiero. Esto no lo quería. Yo sí que lo quiero, Black. Y este creo que te lo he metido. Este creo que yo sí que lo he puesto. Coño, es que son cosas reales, tío. Son cosas que... Joder. Son cosas que vienen bien. Y te quitan mucha faena, ¿eh? Ojo. Bueno, claro, que te quita ojo, faena. Que ya viste lo que da faena la... Yo estaba viendo gente jugando al farming. Y son animales. Y no son capaces ni de llevar una granja, tío. Porque date cuenta, Black, que por ejemplo tenemos la fábrica de lácteos, con lo cual nos pide leche. Con lo cual, si ponemos vacas y ponemos este mod, nos va a venir bien para la producción de leche. A ver, vaya recto. ¿Qué es? Paquete prefabricado de carreteras. Mantente a la derecha. ¿Qué? Ah.
Este paquete prefabricado contiene una gran colección de 504 modelos de carreteras individuales, así como calcomanías adicionales y barreras para construir redes de carreteras completas en tu propio mapa. Cada modelo de carretera tiene un permitir la colocación rápida y sencilla. Un sistema de carreteras ancho de circulación, marcas viales, personalizaciones. Pues esto. A ver, es lo que te iba a decir ahora también. Ya que estás, pues si te quieres dedicar un poquito más de tiempo a mirar mods que realmente nos hagan falta, te lo digo más que nada para no estar a cada por tres mirando esto, mirando lo otro, sino ya que estamos, pues lo miramos más o menos, los mods que realmente nos hagan falta. Continúa y lo a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Ya, no te preocupes, que es lo que estoy haciendo, que es lo que estoy haciendo ahora. Así nos metemos todos de una. Salga a la derecha. Todo lo que voy a pasar ahora es todo lo que le va a poner. Porque, por ejemplo, es lo que te he dicho, la fábrica de cerveza, búscala porque nos va a venir bien, porque tenemos campos de cebada. Ahora buscaré. Tenemos campos de cebada y ¿qué hacemos con la cebada? Sí, hay fábricas que no las piden, pero ahora miré. Vale, sí, vale. Pero la fábrica de cebada y de cerveza en el Moscú no está, ¿eh? No, ya, es externo, me lo dijo el Turbo. Eso es externo, total. Sí, me lo dijo el Turbo. Me dijo que había de whisky, me dijo que había de cerveza. Madre mía. Pues entonces el mapa de carretera que acabo de meter, sí, lo vas a meter también porque me va a hacer falta a mí eso para el polígono. En la rotonda coja la segunda salida. Eso, ¿tienes algún paquete así? No, de estiércol no. ¿De estiércol líquido no tienes ninguno? No. ¿No? Pues este cae. Salga ahora. A ver, es lo que te digo. Lizard, ¿vale? Es como si fuera del Eurotruck, ¿vale? De gente que se dedica a hacer mods y le pone un nombre para saber quién es. Por Lizard, es eso. Lizard, por lo que se ve, es un tío o un chaval que se dedica a hacer mods. Y los llaman así, son packs. Porque, por ejemplo, tenemos varios packs, de uno de ellos de vehículos de la marca Liza. La diferencia es que los mods que ponen son con sentido común. Claro, eso es, la diferencia es... No ponerme un muñeco. Eso es. Ahí no ponerme un muñeco de 4 metros dentro del camión del Eurotruck. ¿Dónde coño me van con eso? ¿Fue contigo que lo estábamos hablando? ¿De un árbol grande de Navidad? Sí. ¿Dónde me vas con eso, tío? Pon mos con sentido común, eso tío. No burradas. Eso es. En la rotonda coja la segunda salida. No burradas. A mí para ponerme un árbol de Navidad que sobresale 4 metros por encima del camión, ¿dónde me vas, colega? Cuando tienes pequeños. Salta ahora. Cuando hay pequeños, ¿sabes? Que yo tengo uno puesto, uno pequeño. En eso sí que me he dado yo cuenta que a la hora de mods en el farming tiene más sentido común que en el euro. En la rotonda coja la segunda salida. Bueno, esto ya no, ¿eh? Aquí se le ha ido la castaña, ¿eh? ¿El qué? Lo que te voy a decir ahora, se te ha ido la castaña. Dispositivo de teletransporte. Salta ahora. No. Ni que estuviéramos en Star Trek, en Señor Spock. No, eso ya no. Pues, eso es un dispositivo de teletransporte. ¿Dónde me va? No, eso ya no mola. Eso ya se te ha ido la castaña. Exacto. O sea, teletransporte, para eso te coges el coche y te transportas, coño. ¿Señor Spock? Sí, anda que sí. Bueno, alguna burrada tendría que haber, ¿no? Hombre, a ver, no va a ser todo... ¿Cómo dice el refrán ese? Lo que pasa es que hay la cantidad de mods que hay, muchos se parecen, ¿entiendes? Sí, eso es lo que te iba a decir también, que en el farming también me he dado cuenta que en ese aspecto es igual que en el euro, que hay muchos mods que son muy parecidos. Si no te pones a leerlos, al final te acabas... ¿Qué es lo que dijiste tú el otro día? Que al final te acabo descargando siempre lo mismo. Sí. Si no te paras a leerlos al final al cabo, porque puedes acabas poner silo, sí, pero claro, igual ese silo ya lo tienes. Sí. Este es de producción de alimentación. Este, por ejemplo, esto es para cerdos, solo exclusivo para cerdos. Y a mí no me interesa hacerlo. Lo que interesa es hacerlo y producir. No, tiene que ser uno en general.
por ejemplo, el que te he encontrado, sí. Que te hace para vaca, para cerdo, para vaca, exacto, para, rato, para, o sea, para en general, exacto, en general, sí, 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 sí. No que, no que sea exclusivo para una cosa. Sí, no. Igual que la almazara, la fábrica de producción de almazara nos pide avena, nos pide sorgo, nos pide tal para producir, pues esto es lo mismo, que produzca, exacto. Cae ropa que te gordo, macho, tío. No, no. Es que el farming también me he dado cuenta de que tienes muchísimas cosas para meter y como te líes. Sí, pero más o menos busco algo que tenga un poquito más. De sentido común, no, si lo sé, si es que es sí. Eso, es eso. Tú te pones a buscar casas de campo y tienes una. Yo lo que busco son los paquetes. Sí. ¿Vale? ¿Entiendes? Busco eso, paquetes. Cuando me toca paja de granjas para rancho, busco el paquete. Eso. Cuando son silos, busco el paquete. No busco un silo en general. A no ser que me diga, oye, que solo hay este silo, solo lo vas a encontrar aquí. Entonces ya chum. Sí. Entonces, es que eso es lo suyo, por paquetes. Eso es lo suyo. Entonces ahora me tengo que ir a asilos, vale, ahora me voy a asilos, no, asilos no, asilos no. Esto es decoración, fábricas, a ver, fábricas. Esto es más chungo. Molino, plantación de olivo, producción de mayonesa. Ah, mira, mayonesa también me lo dijo el turbo. Y claro, es que aquí hay de vamos. Железнодорожный переезд. Fábrica de piedra. De piedra tenemos. La Stoner. Ya, sí, no, es aquí. Mira, aquí sale la de cal que yo te he bajado, la fábrica de cal. Sí. Aquí sale, ¿ves? De luz. Metes piedra y sale cal. Pero ya la tengo bajada, así que no me. Mira, ¿ves? Aquí hay una fábrica de producción de herbicidas. ¿Herbicidas? Anda, mira para los campos. ¿Entiendes? Esto es de herbicidas. Cosas así, tío, cosas así. Cosas así. Estas pequeñitas. Además es pequeñita. Porque, claro, por ejemplo, la cal, ¿vale? Un ejemplo, ¿vale? La cal, ahora, por ejemplo, hacer partida nueva de los campos que tenemos, hay muchos campos que nos pide cal y toca comprarla. Pero tú, sin embargo, compras la fábrica de producción y ya tienes cal gratis. ¿Un molino de agua? Hostia. Molino de agua, confundición de molino. Mantente a la vale, izquierda. Vale. Esto molino es, de agua. Sí, utiliza lo que es el agua para moler. Para moler. Ah, para moler cualquier tipo de material, ¿no? Exacto. Bueno, para moler cualquier tipo de material. El trigo, cereal. Producción de carbón. Producción de carbón, creo que ya tenemos mina que ya produce. Sí. Pequeña planta de calefacción. Nah, eso no. Aserradero mezclador, eso ya está en el juego. Mira de soja fabricada. Ah, mira, la para las habas de soja también. Esto es soja, ¿eh? Sí, pero si es soja, tenemos cultivos de habas de soja también. Pero bueno, de momento no lo metas porque habas de soja nos pide la fábrica de diésel, o sea que. No, yo la tengo puesta. O pues bueno, si quieres descargarla, lo que quieras. Tú eliges. Pero vamos a tener un polígono con todo. No va a faltar cerca. Vaya recto. Y chatarra. Mira, producción de malta. Producción de malta. Ah, mira. ¿Te suena? Vaya hombre, recto. Claro, para cerveza. Ahí sí que pedirá la cebada también. Mira, un camión de Amazon ahí aparcado. Helados.
helado. Oh, bueno, sí. Bueno, sí. ¡Oh! Fábrica de hielo. Fábrica de hielo, chaval. Fábrica de hielo. No creo que haya. No creo. Deshielo sí, pero como no nieva. No, pero escúchame, si tenemos la factoría de agua. ¿Sabes? No, esta es de deshielo. Ah, de deshielo. Vale. Vete la nieve para sacar. Para sacar agua. Pero sacar agua realmente no hace falta porque tenemos los ríos. Tenemos la otra fábrica que has metido. Porque tú coges el río, metes la cisterna en el río y cargas agua gratis. A ver si me entiendes. Ya, sí, lo sé. Pero la factoría de agua, pues sí que viene bien. Pero de hielo no, es que no. Aparte de eso, que no cuaja la nieve. Claro, pero si te cuajas en la. Ya ves. Ah, que ya me quedan 200 kilómetros. Vaya recto. Almacén de paletas de miel. Mira, la miel también me lo pide para. No sé si era para la fábrica de pan. Vaya recto. O para otra factoría nos pedía miel también. Vale, entonces ahora me faltan los hilos. Los que yo estoy buscando uno en concreto que yo sí que lo tengo y sé que funciona muy bien. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Gira a la izquierda. Solo me falta uno que es el de pesos. No, ¿dónde está? Aquí. Este
preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Vaya recto. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Vaya recto. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Espofo. Welcome to my channel. Continúe a la derecha y continúe recto. Vaya recto. Gira a la izquierda. Vaya recto. Vaya recto. Vale, pues ya está. Vale. Ahora vamos a ver. Descargas. Ah, pues no son tanto. Un poco. Yo pensaba que iba a ser más, pero no. No son tanto. Paso yo este. Ah, bueno, este no, porque este no. ¿Y cómo te paso yo este moto? Porque este es más grande de lo que es. Pues vete al drive y lo subes y me compartes el enlace. O coges todos los mods. Si ya te lo has descargado, coges todos los mods, te vas al drive, creas una carpeta y subes la carpeta y me pasas el enlace. Y así solo me tengo que descargar la carpeta.
y directamente me la descargo yo y no tengo que entrar a las páginas ni nada, la meto directamente a la carpeta de mods. Sí, en el Google, en configuración. Te tiene que salir Gmail, Drive. Mantente a la derecha. Vaya recto. Salirte en la barra del buscador en la derecha hay un cuadradito que lo abres y te sale ahí todo, te sale el Gmail, te sale el Drive, te sale lo de las fotos. Crear, ¿no? Sí. Y es página principal, un nuevo aquí, nuevo, nueva carpeta. Carpeta que le pongo, voy a poner... Mods Farming 22, mismo. Mantente a la izquierda. Pachapá, vuelta los archivos aquí, saca. Ah, me quedan 100 kilómetros. ¿Empate? ¿Cuántos? 19. Ah, pues no son tantos. Salir, compartir enlace o algo de eso, que tiene que salir. Tipo, persona, modificado. Vaya recto. En la izquierda, compartido conmigo. No, es que no me acuerdo. Si era en la izquierda, en la parte derecha, creo que tiene que salir algo de eso, de compartir o algo de eso. Calendario, CAP, tasas, contactos. Dale en la carpeta que has hecho, dale clic derecho, a ver qué te sale. Vale. Te tiene que salir algo de compartir o algo de eso. Cambiar nombre, compartir. Compartir. O copiar el enlace. O compartir, o sí, copiar el enlace. Copiar el enlace y lo pasas. Vale, entonces yo te hago así, te hago así, te hago así. ¿Eso quiere decir que está ahí? Pues ya te ha pasado. Vale, no queda nada, 50 kilómetros. Vale.
no voy a entrar, porque si entro, nada. Claro, sí, voy a... Ya te digo, me queda nada. Hay que cerrar el servidor. Mantente a la derecha. ¿Me quieres decir para qué quiere un cortahierba manual? Sí. ¿Y cortahierba manual? Anda que sí. Sí. Pues eso lo has bajado tú. ¿Yo? Eso es que lleva, los que llevan los de la carretera. Sí. Pues de eso. Pues eso igual es de los que me pasaría el turbo. Fuerza de recuperación. Vaya recto. El FISFAR lo habéis metido, ¿eh? Al final. ¿El FISFAR? Sí, la factoría de PC. Ah, pues ni idea. Es que es lo que te digo, como me lo paso todo el tiempo. Una moto, hasta una moto habéis metido. Sí, la moto sí, sí que sé que está. Ya, sí, que no lo veo. La moto sí que está, pero la factoría de PC ni idea. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Un arado nuevo, no sé por qué, pero bueno. Salga a la derecha. Aceptaremos pulpo como animal de compañía. ¿Un arado nuevo? ¿Dónde? En Lizar habéis metido el coche de los picapiedra. Eso ya estaba, ese es el paquete que yo te digo. Ya. Eso es un paquete de Lizar. Una bici. Mantente a la derecha. Una señal de móvil, de tráfico móvil, ¿sabes? Joder, la que dieron. Esté preparado para girar a la derecha. Tío, eso para el tráfico que hay en el Yukon. Gira a la derecha. Sí, sobre todo. La piscicultura. Productos de madera. Una pala manual. Ya me dirás, ¿para qué queda una pala manual? Para el que se aburra, para el que se quede sin gasolina.